Partido que tuvo de todo, goles, lluvia, errores arbitrales y también la gran polémica. No iniciaba el partido como estaba estipulado. Hay una salida de la Liga Nacional. Algo que era evidente que no se podía jugar con ese color de calzoneta. Después tuvieron que pasar casi 40 minutos para que se reanudara el partido o para que iniciara el encuentro en progreso. Dos equipos surgidos, esta acción ya no contaba. Fredrickson, Elvir, dos equipos que venían de no conseguir victorias en sus últimos partidos. Y el Motagua jugó mejor y termina ganando el partido. Primera acción de Kevin López para Vergara, que tuvo bastantes oportunidades en este encuentro. Acción que termina quedando en el portero Sebastián Portigliatti. El Mango Sánchez y Diana Portigliatti. Quien termina salvando es Wilmer Crisanto. Estaba bien ubicado, como le gusta a Diego Vázquez, en uno de los palos. Y así se salvaba el Honduras, el Motagua. El Honduras por eso seguía insistiendo. Fredrickson Elvir no controló bien la pelota con una gran posibilidad. Y Sebastián Portigliatti, que estaba muy atento, que se rifa con la pierna derecha para terminar tocando el balón. Bonita jugada de Luca Gómez. Fíjese bien lo que va a pasar en esta acción. Se salva en la primera acción el equipo. En la segunda ya no puede. Llega Israel Silva, el eterno goleador, con la pierna derecha consigue establecer el 1-0. Gran jugada de el Motagua. Silva, que da un giro y con la pierna derecha ponía el primer gol del partido. El inicio del segundo tiempo con un Motagua que seguiría teniendo algunas oportunidades importantes, como esta de Santiago Vergara, la desaprovecha. Y en la siguiente jugada, el Honduras Progreso lo sabía, Diego Vázquez, como que lo presentía, en la siguiente jugada conseguiría la falta penal. Vean a Wilmer Crisanto cómo se termina barriendo. Es una clara falta en contra de León. El árbitro la sanciona y el Honduras Progreso pondría el 1-1. Fredrickson Elvir lo cambia por gol. Hace que Sebastián Portigliatti vaya para la derecha y termina consiguiendo el gol. Luca Gómez en la respuesta para el Motagua, que empezó a tener oportunidades. Este centro y la pelota le queda a Luca Gómez en este tiro libre. Adelantado parecía Luca Gómez y la pelota se termina yendo al fondo de la portería. Parecía por lo menos adelantado ahí el jugador motahuense Luca Gómez. Ganaba Motagua y seguía insistiendo con Irving Reina. Este remate que lo mandaba por el costado. Y después otra jugada de Wilmer Crisanto, el portero West, que termina salvando. En los últimos minutos Motagua estaba más cerca, pero faltaría otra jugada más. Esta muy clara. Fosling Grant, que había ingresado y no puede porque el Mango Sánchez se atravesaba en su camino. Y en el tiempo de descuento pasa esto. Isaula, primero le queda el balón a Isaula, después en la segunda oportunidad, y Sebastián Portigliatti se agigantaba para dejar el marcador a favor de su equipo. Vean la jugada con Junior Izaguirre, después le queda a Isaula en una oportunidad Portigliatti, y después así se salvaba el Motagua de que el Honduras por eso le robara el gol del empate. Expulsado Dilmer Gutiérrez en esta falta contra Fosling Grant, el Motagua conseguiría victoria en un partido con polémica, con lluvia, con errores arbitrales y con un terrible retraso. Ganó Motagua 2-1 al campeón Honduras Progreso.